Hola, buenas tardes. Estamos otra vez en un Facebook Live en Puertos de España. Hoy vamos a elaborar una elaboración muy tradicional de una festividad que es muy importante en nuestro país, que es la festividad de San Juan, en honor a San Juan Bautista, donde se celebra la noche más larga del año en el hemisferio norte y la más corta en el hemisferio sur. Es una cosa que se celebra, una noche de festividad que se celebra en muchas regiones de España, con hogueras, con verbenas, con productos típicos, y uno de ellos, y de nuestra región que tiene más tradición, es las cocas de San Juan, ¿eh? Entonces estas cocas se comen durante la noche y como la noche se alarga mucho, pues durante toda la noche tenemos algo que llevarnos a la boca. Hoy vamos a elaborar, dentro de este mundo tan amplio de las cocas de San Juan, porque entran en él cocas de hojaldre, cocas de brioche, cocas saladas como cocas de recapte en las zonas de Mérida, pues vamos a elaborar las cocas de brioche, ¿eh? Entonces hoy, para empezar, nosotros hemos hecho previamente el amasado, ¿eh? Para que no se alargue mucho este live, y vamos a empezar por lo que sería, ya una vez hemos amasado la masa, dividir ya y demás. Mientras voy preparando ya las bolas, la división de piezas, os explicaremos un poco más sobre la receta. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, ¿eh? Podemos aprovechar el directo para responderlas. Y si no, al acabar, pues iremos respondiendo todos los comentarios que tengáis. ¿De acuerdo? Pues aquí, como veis, tenemos ya la masa elaborada. Vamos a poner un poco de harina en la mesa. La hemos amasado un poco antes de empezar el live. Y esta masa es una masa típica de brioche, donde hemos elaborado esta receta con nuestro producto Tegrau Soft Purver. Es un preparado, un mix para elaborar cocas de brioche. Y en este caso, este mix es muy innovador porque es el único de Puratos que lleva mantequilla pura en su formulación, dentro, digamos, del saco, del envase. Aparte, este producto lleva la tecnología Soft Melting. Softer es una tecnología basada en enzimas de ternura, y lo que hace es que cualquier elaboración que hagamos con esta coca vamos a tener una duración, una vida más larga, ¿eh? Vamos a pesar entre 4,50 y 4,70. Y haremos cocas más o menos de medio kilo. Bueno, pues una de las características, como os decía, de este mix de Puratos es la facilidad de uso, puesto que únicamente ponemos un kilo de Tegrau Soft Purver, 450 gramos de agua y unos 40 gramos, 30-40 gramos de levadura fresca, ¿eh? El amasado será por espacio de 10 minutos en una máquina de espiral. 10-12 minutos máximo, depende de la cantidad de masa, el tipo, la velocidad de la máquina. Y en la amasadora de brazos un poco más, 16-18 minutos. Nosotros, para hacer la receta de coca de San Juan, que os colgaremos luego en la web, cuando acabe la demostración la veréis ya colgada, y si no mañana, veréis que la receta va un poquito modificada y le hemos puesto 100 gramos de huevo, hemos restado esos 100 gramos en agua, le hemos puesto 100 gramos de huevo, y lo que hemos hecho es ponerle un poco de aromas, de nuestros aromas de naranja y limón, ¿de acuerdo? Normalmente, porque en San Juan, en esa noche, lo que se hace es un brioche un poco más enriquecido del que se utiliza para el resto del año, ¿eh? Entonces, la manera de enriquecer un poco más este brioche es ponerle parte del agua en huevos, ¿eh? Se podría poner incluso más, y las especias o aromas que cada uno prefiera, ¿eh? Es típico poner vainilla, naranja, limón, canela en algunas zonas. Y luego, como el producto lleva mantequilla, pues ya sabe mucho a mantequilla, ¿eh? Os recuerdo que es el único que lleva mantequilla pura completa en el mix. Bueno, pues como veis, hemos dividido. Podríamos hacer cocas de 250, 450, 900 gramos para las de kilo. Y hay infinidad de acabados y decoraciones y demás, ¿eh? Lo vais a ver ahora. Esto, una vez boleado, lo que deberíamos hacer sería dejarlo reposar. Lo dejaríamos reposar unos 15 minutos aproximadamente, tapado con un plástico, para que la masa, digamos, que se relaje después del boleado y la podamos empezar a laminar, ¿eh? Hoy os mostraremos. Lo más típico cuando se hacen pocas cantidades es hacerlo con un rodillo normal de panadería, pero hoy os vamos a enseñar el sistema que hacemos nosotros, que es en una laminadora, para que queden todas más uniformes y más perfectas. Pues venga, vamos a dejar esto en un armario para que repose.
antes de estirar, lo que vamos a hacer, si acaso, es coger, si te parece. Sí, claro. Mirad, lo que vamos a hacer, como hemos hecho en otros lives, es, antes de empezar a estirar la masa, vamos a coger, y de esta manera lo que obtendremos es que podáis ver, al acabar este live, cómo quedan estas cocas de San Juan, ¿eh? O sea, nos avanzamos un poquito, luego retrocederemos y seguiremos viendo todo el proceso. Bueno, nos desinfectamos un poco las manos, vamos a poner, lo hemos hecho ya previamente, pero nos vamos a poner guantes para tocar la fruta y demás y todos los acabados. Bueno, aquí veis, hemos puesto dos por lata para aprovechar un poco el espacio y la lata. Y normalmente, si es una coca de 800, 900 gramos o de kilo, pues dejamos una por lata, ¿eh? Aquí la hemos fermentado aproximadamente una hora y media. En el caso de estas que veis aquí, lo que podemos hacer también para ganar calidad es hacerlas el día antes, dejarlas en nevera toda la noche y ir sacando y cociendo según necesitemos. Bueno, aquí tengo las cosas con las que voy a hacer el acabado. La típica coca de San Juan, el acabado que suele llevar es la fruta que veis aquí, ¿de acuerdo? Antes os explicaré que le hemos dado una pincelada con un mazapán y eso hace que la coca tenga mucha más calidad. En el caso de esta que veis aquí, y bueno, en todas, lo que hacemos primero es darle una capa de mazapán. Eso lo veréis luego, a continuación, para no ahora perder el hilo. Lo que hacemos es decorarla con fruta. La fruta la tenemos, es fruta confitada, escurrida, ¿eh? Para que esté más, más bonita y no tengamos que perder el tiempo en escurrirla. Pues calabacete, cereza roja, naranja. Podéis poner la fruta confitada que os apetezca, ¿eh? Jugamos un poquito con el color. Haremos unas que para ver ya cómo es. Así, haciendo broma, decíamos con Xavi, el compañero que está filmando, que esta es la fruta que siempre se pone y da vistosidad, pero que nadie se come, ¿eh? Hay gente que sí que se la come. Pero sí es verdad que las cocas de San Juan, igual que otras elaboraciones de pastelería tradicional, han ido evolucionando y quizá se prefieren con crema, chocolate y demás. Están introduciéndose otro tipo de variantes que son, digamos, más agradables y menos dulces, ¿eh? Mirad, aquí podemos hacer una con piñones, que también es una de las preferidas por mucha gente, donde obviamos la fruta y ponemos únicamente los piñones. Nosotros os queremos decir que es importante, o nos gusta a nosotros, es utilizar piñón nacional, y más ahora que nunca, para favorecer la economía propia, piñón de Castilla, y lo que hacemos es remojarlo un poquitín con agua, ¿de acuerdo? Eso ocurre en estas cocas, no es imprescindible, porque el tiempo de horno de cocción va a ser sobre 12-15 minutos. Pero, por ejemplo, otras cocas muy típicas son las cocas de hojaldre, donde se utiliza mucho piñón, cocas de cabello de ángel, de crema, de chicharrones. Y en estas cocas, si ponemos el piñón al inicio y es un piñón muy pequeño, pues puede ser que con 40-45 minutos que tardan, se queme el piñón. Quemar este piñón al precio que va es una auténtica locura, ¿eh? Entonces es mejor remojarlo un poquito y tenemos la coca lista. Para acabar, únicamente nos faltaría poner el azúcar. Vamos a pasar a estas y le vamos a poner otro acabado típico y que gusta mucho cada vez más, es poner crema pastelera. ¿De acuerdo? Aquí lo importante es que la crema tenga la suficiente estabilidad para no hervir, para no desaparecer de la coca, que se sujete estable, ¿de acuerdo? Que no caiga. Y si es el caso de esta, por ejemplo, que es nuestra Cremefield Seal Topping, es una crema especial diseñada para esto. ¿De acuerdo? Entonces, con esta crema, además, vamos a tener la tranquilidad de que no hay ningún tipo de contaminación bacteriológica. Es una crema que está pasteurizada y entonces tenemos la tranquilidad que esta coca, si está durante 2-3 días en casa de un cliente, ha quedado para el día siguiente, para los 2 días, aunque no esté en nevera, pues no vamos a tener ningún tipo de problema bacteriológico y contaminación.
Otra cosa que podéis hacer es congelar en masa. Es una cosa que también se hace en el mundo de la pastelería y de la panadería y que no significa que el producto tenga que ser peor. A veces hay que racionalizar el trabajo. Es una festividad que tiene mucho trabajo. Se trabajan muchísimas horas, hay mucha variedad. Nuestro cliente cada vez, por suerte, nos demanda cosas diferentes. Es más exigente, quiere cocas más pequeñas, con muchos rellenos y variedad. Pues podríamos elaborar la masa con antelación y podríamos congelar en masa. En el caso del Tegral Soft Purver, yo os aconsejaría poner un poquito de gluten, nuestro Rustic, por ejemplo, poner un poquito de ese 500 quimo para favorecer la congelación de la masa. Si nos queda un poquito de masa del día anterior, guardarla como masa madre, que también nos ayudará a que tenga más fuerza, más duración la coca que una vez cocida y más sabor. ¿Veis? Os he hecho dos opciones, crema sola y crema con las cerezas para que quede muy vistosa y el piñón de Castilla que no falte. Ya sabéis que hay otros piñones mucho más económicos, pero a nivel de sabor no tienen nada que ver. Bueno, este año habéis visto, si habéis visto nuestro letrero de cocas, que solemos entregar a todos nuestros clientes que nos lo piden, pues este año hicimos un sorteo donde os invitamos a participar y a escoger entre dos tipos de diseño y se había escogido este corazón. Entonces creemos que es también pues un símbolo en estos momentos de dificultad, de tiempos duros, de esfuerzo, de sacrificio, pues os enseñaremos a hacer esta coca que, aunque parezca muy complicada, no lo es tanto, ¿de acuerdo? Bueno, la podríamos acabar de la forma que queramos y en este caso pues vamos a hacer algo sencillo, con fruta. Esta coca se estira al igual que las otras, absolutamente igual, y lo único que vamos a hacer, veréis que es cambiar un poco la forma de la coca en sí. Pero no es nada difícil, Bueno, pues solo nos quedaría una, Xavi. Si pasamos aquí, pues hemos hecho una coca muy diferente. Las cocas de San Juan son muy tradicionales, se elaboran desde hace décadas. Pero, por ejemplo, ahora hay un concurso donde se premia una coca tradicional y también se premia una coca innovadora. Aquí os hemos hecho un ejemplo de una coca que se podría hacer y hay muchísimas posibilidades, ¿de acuerdo? Esta lo que hemos hecho es separar un poco de masa una vez amasada y le hemos guardado, por ejemplo, por cada kilo de masa, le hemos puesto 100 gramos de Belcola de Grains, que son nuestras perlas de chocolate, y 100 gramos de naranja en dados. Podemos partir de naranja o del disco mismo corto. Entonces, hacemos lo mismo, le ponemos mazapán por encima, que os explicaremos luego cómo lo hacemos, y luego estiramos igual con la laminadora, puesto que el grain es bastante fino como para que se pueda extender la coca igualmente por laminadora. Cuando vamos a cocer, si queremos que quede decorada, le ponemos de la misma naranja y chocolate que lleva en el interior, le ponemos un poco por encima. ¿De acuerdo? Aquí es importante que tenga bastante humedad para que no se nos queme. Y ya pasamos a hacer el acabado, que sería con un poco de azúcar. Nos quedaría con los piñones aquí. Bueno, pues retiramos esto. Bueno, el azúcar es el acabado típico de las cocas. Si llevan mazapán, podéis poner un poquito menos. Y si no llevan mazapán, pues ponemos un poquito más, porque el mazapán ya es dulce y ya le da a la coca su toque. Este truquito del mazapán pues hace que sea bastante agradable de comer, le da un toque más gourmet y hace que la coca también se preserve durante más tiempo tierna, porque es una capa al final un poco crujiente que hace que el brioche no se seque con tanta facilidad. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, os invito a que nos hagáis llegar al comentario y si no lo podemos responder hoy, pues lo hacemos después de la noche. Muy bien, pues pasamos al horno, a la cocción. Bueno, como veis, ya sabéis, tenemos varios tipos de horno detrás nuestro y en este momento vamos a elaborarlo en un horno de pisos.
este tipo de productos, como son con diferentes acabados, se cuecen mejor en estos hornos porque podemos ir abriendo y cerrando y vamos viendo un poco cómo están a punto. ¿Veis arriba? Tenemos 220 grados. El Tegral Soft Purver es un mix y esta tecnología enzimática que os he dicho que necesita que el brioche vaya con una temperatura un poco elevada, ¿eh? Esta la vamos a poner abajo, perdón, Xavi. ¿Veis la de crema? Como tiene muchísimo peso encima, fijaros que hay casi tanto peso como de coca, la vamos a bajar a 210. Tiempo, pues arriba la coca que es de fruta le vamos a poner 12-13 minutos, pondremos 12 y miraremos, y la coca que es de crema le vamos a poner 14 y miraremos. Seguramente tardará unos 15 minutos. Ponemos el corazón también arriba. Voy a poner tres arriba. Así. Y la de chocolate y naranja. Voy a poner una última. Hemos hecho cocas aquí para todos. Otra posibilidad es poner almendra. Almendra palito, almendra granillo, lámina, cualquier tipo de almendra. El piñón es caro, a veces estas cocas se pueden vender a buen precio, a veces pues, si tenemos una reventa, un reparto, pues no se pueden vender tan caras. El piñón sabemos todos al precio que está, pues se puede poner un poco de almendra y ponerle azúcar. Bueno, pues pasamos al horno. Que vaya haciendo su camino y nosotros continuaremos y vamos a ir otra vez a recuperar el proceso donde estábamos. Os recuerdo que hemos amasado previamente antes del lag, hemos sacado la masa de brioche, la hemos dividido a 450 gramos y lo que vamos a hacer ahora, después del reposo este que ha tenido de 10 minutos aproximadamente, es estirar. Yo tengo unas hechas previamente para que esté un poco más reposada, le faltaría todavía un poco. Entonces cogeremos unas que tengo ya estiradas previamente, ¿veis? Así es como las deberíamos mantener, depende de la cantidad, si hacemos un volumen muy alto pues se ponen en nevera, boleadas, pero si tenemos controlado el proceso, ambiente. El plástico sí, para que la masa no tome corteza, es importante. Como veis no hemos puesto mucha harina, ni mucho aceite, un poquito hemos puesto para que no se pegue en el papel. La masa ahora está un poco más relajada y vamos a ir a hacer el laminado que os comentaba. Bueno, ya. Esta es una laminadora, ya la conocéis. Vamos a poner la bola aquí si queréis. Empezamos laminando bastante arriba, ponemos un poco de harina y vamos bajando sucesivamente. ¿Veis con este? Bajaremos, hemos empezado el 22, 24 y bajaremos hasta el número 3. Varias pasadas para que la masa. Tenemos un mando que a veces falla. ¿Veis? La coca ya está al 3. Fijaros. La tenemos completamente laminada y siempre al mismo grosor. Deberíamos tomarla y si queremos poner dos por lata, la pondríamos así. En este caso, como tengo latas de sobras, la vamos a dejar tal cual. Si alguien la quiere formar un poco más alargada, hay sitios donde las cocas son muy alargadas y estrechas, otros sitios que son más redondas, pues sería cuestión de, en vez de hacer una bola, hacer un barrote. Siempre un poco de harina. Número 3, ¿veis? Está al mismo grosor que el anterior.
aquí sería el momento que, imaginaros que queréis adelantar trabajo, pues la podríamos poner al congelador, ¿de acuerdo? Tenemos un buen congelador mejor, si no al 18 bajo cero, pero si podemos abatirlo rápidamente, pues evitaremos que se pongan las células de levadura y poder congelar rápidamente. El día de la verbena, el día anterior, pues sacaríamos la coca, la masa, la fermentaríamos y la coceríamos. Bueno, vamos a hacer el corazón. No sé si os imaginabais que podía partir de una coca igual. Fijaros que tiene la misma forma. Vamos a pasar a la mesa. Y para hacer el corazón, calculamos más o menos la mitad de la coca en diagonal, fijaros, pasamos un cortapizzas y la cortamos por la mitad, ¿de acuerdo? Vamos a intentar hacerlo de cara a la cámara para que se vea, solo tenéis que situar esto un poco más para acá y esto un poco para acá, ¿vale? Vamos a intentar ponerla en medio, fijaros, con la masa recién cortada, hacéis es encoger un poco la parte de arriba y la pegáis completamente. No es tan difícil, ¿verdad? Y pensamos que es una coca divertida, diferente, para hacer un escaparate, llenar el escaparate de cocas y hacer una coca un poco especial, junto con nuestro letrero, de un poco que anuncia esto y que hace mención al consumidor a que la compre en su panadería, pastelería artesana. Pues esperamos que este año tengáis una buena festividad en cuanto a ventas y nos ayude a remontar esta situación. Bueno, pues ahora lo que haríamos es dejarla un poco en reposo, en frío, para ponerle el mazapán, ¿de acuerdo? Yo voy a llevarme el carrito y ahora le daremos al mazapán. Bueno, fijaros, yo aquí tengo ya el mazapán preparado. Para hacer esto que vamos a hacer ahora, la coca es mejor que esté un poco en frío, ¿de acuerdo? Si queremos ir rápido. Hay gente que lo que hace es rebajar más el mazapán y le da pues con la mano y con un guante o le da con una paletina, pero nosotros preferimos darle un poco de frío, 10 minutos de nevera y luego extender el mazapán. También se pueden poner 5 minutos al congelador. El mazapán, hemos partido nuestro mazapán al 50%, es 50% almendra y 50% azúcar, y lo rebajamos con claras de huevo o con agua, ¿eh? La proporción puede variar porque cada mazapán es distinto. Normalmente lo que hacemos es ponerle unos 200-220 gramos de agua, pero depende, como os digo, del fabricante, ¿eh? Entonces es mejor que lo que veis es que tenga una textura blandita, como veis, pero que se extienda bien. ¿Cuánto le debéis poner? Pues aproximadamente unos 80 gramos, ¿de acuerdo? No más. No es una capa gruesa, porque si no la coca corre el riesgo de que no se cueza bien, de que se caiga por el peso, y tampoco es agradable encontrar una capa muy gruesa. Si os fijáis, con dos puntas de esta paletina prácticamente tengo para toda la coca. También pensad que encarece un poco, tampoco es cuestión de poner... Más que el precio es porque es más agradable de comer si hay una capa fina. ¿Veis? El mazapán lo podéis hacer con antelación, lo tapamos con un plástico a piel y lo dejamos en nevera hasta cuando lo vayamos a utilizar. Muy bien, pues ahora esto, veis que está un poco congelada, lo dejaríamos en fermentación durante una hora y media aproximadamente a unos 32 grados y 20, unos 32 grados y un 80% de humedad, dependiendo un poco de la receta y de la masa, ¿eh? Pasamos a la fermentación. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, si te parece, Xavi, hacemos la crema. Bueno, vamos a hacer un... Antes habéis visto que he utilizado en una manga crema pastelera,
era nuestra crème Filsil Top, una crema pasteurizada lista para usar, que viene en cubo. Y ahora vamos a hacer una de nuestras cremas en polvo, que son las más utilizadas en San Juan. Podemos hacer una crema pastelera en base agua o en base leche. Y yo, en el caso, por ejemplo, de que vaya encima de la coca, como hemos visto anteriormente, la suelo realizar con agua para que la lactosa no me coloree mucho la crema. Son cremas instantáneas, como esta que veréis. En este caso es nuestra crema catalana. La vamos a realizar con leche, para que será una crema para poner de relleno en la coca, ¿de acuerdo? Y en este caso la tenéis en bolsa de kilo, muy sencilla de utilizar. Fijaros que es solo leche a temperatura ambiente, leche entera preferiblemente. Disolvéis el polvo de crema catalana. Esta es una crema, como os decía, de disolución directa, no hay que calentar nada, no hay que hervir. Y con la gran tranquilidad de que es una crema que tiene aroma de limón y canela, que es muy agradable y no tiene huevo. Entonces, aunque esta coca la dejamos rellena, como vamos a hacer ahora, la quememos con la pala y luego la dejemos en la hoguera al lado de San Juan durante toda la noche, al día siguiente nos la llevemos a casa, por la tarde volvemos a comer un poco, no tiene ningún problema bacteriológico. Durante un día no nos va a suponer nada, toda la tranquilidad del mundo. ¿Veis? Ya está disuelta, ya tiene ahora una textura un poco líquida y con el reposo en 10 minutos va a coger una textura completamente diferente. Fijaros, esta está completamente líquida, esta la hemos hecho justo antes de empezar. Siempre cuando queráis utilizar una crema, lo que hay que hacer es agitarla de nuevo, ¿veis? Esta sería la textura de la crema catalana, fijaros. Cuando la agitamos rompemos un poco el gel y lo que hacemos es dejarla cremosa y lista para utilizar. ¿De acuerdo? Bueno. Aquí tenemos nuestra coca. Fijaros el resultado. Esta la hemos cocido hace un rato. Os recuerdo que son 450 gramos de masa. Y esta es una de mis preferidas. La coca en sí se puede comer y está muy rica, pero si le ponemos crema y la quemamos, pues va a estar mucho mejor. Entonces, hay que ser generosos. En una coca de medio kilo le podemos poner 400 gramos, 500 de crema tranquilamente. Y vamos a quemarla hoy con cuidado porque ya tuvimos un susto la semana pasada haciendo ensaimadas. Bueno, susto no pasa nada, pero saltó la alarma de incendios. Entonces vamos a únicamente hacer el simulacro de que la quemamos sin ponerle casi azúcar, pero pondríamos abundante azúcar y la quemaríamos un par de veces para que esté bien quemadita, coja este sabor del tostado del azúcar caramelizado, que es algo inigualable. Os invito a que la hagáis, porque este sabor, pues ninguna coca industrial, ninguna coca que haya en los lineales de supermercados van a poder hacer este proceso, y esto hace que os diferencie totalmente. Dais una coca de calidad y artesana. Pondríamos azúcar y, muy importante, como os decía, la vamos a quemar, pero muy poco para que no nos salte la alarma de incendios. ¿Veis? Suficiente, porque si no, igual salimos corriendo. Abre la puerta, Xavi. Esperemos que no salte. Bueno, esto se quemaría más, como os decía, y lo taparíamos y la dejaríamos aquí, y vamos a sacar las cocas porque las tenemos ya, creo que estarán listas de aquí a punto. Hemos ajustado bastante bien el tiempo. Le podemos dar más color. Fijaros, una cosa que hacemos muy típica en las cocas de San Juan es, cuando salen del horno, darles un golpe. Eso es básico. Y hay mucha gente que la primera vez que lo ve se extraña. Pues hacer esto hace que las cocas no maten. ¿De acuerdo? Es una tontería, puede parecer una tontería, pero es lo mejor que podemos hacer. Vamos a empezar por las de arriba. Listo. Si podemos.
con menos color mejor, porque como veis, fijar el corazón. Si podemos darle menos color, la coca mantendrá más la humedad y quedará más jugosa. ¿De acuerdo? Acordaros, siempre salir un golpe, sin miedo. Si está cocida, perfecto. Si la hemos dejado cruda, se bajará, ¿eh? Pero si tenemos calculado el tiempo, no tendrá ningún problema. Aquí tenemos otras dos que hemos hecho con fruta y con piñones. Fijaros que el piñón está tostadito, pero sin pasarse, no se ha quemado, que es como apetece comerlo. Si está muy negro, pues estará quemado y es una lástima este producto tan caro. ¿Vale? Acordaros, un golpe y las tenemos listas ya para degustar. Esta es la de chocolate y naranja, igual. Si fijaros en la de crema, esto es un espectáculo. 15 minutos de cocción, fijaros qué cocas, de 450 gramos de masa. ¿Y cómo se comporta la crema? Fijaros que no derrama, no extiende, no se cuartea, aunque le pongamos azúcar, que la crema sufre más cuando lleva el azúcar encima. Y siempre acordaros, ¿eh? Y más en las de crema, pequeño golpe y listas. Bueno, pues ahora Xavi os dará una toma de todas y podréis ver la exposición. Muy bien, bueno, espero que os haya gustado. Invitamos a que llegue San Juan y que os animéis a hacer muchas cocas. Y hoy os dejamos aquí. Esperamos que la próxima semana en un nuevo live podáis aprender algunas cosas más. Y muchas gracias por estar ahí. Hasta luego.